Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. En un partidazo, Ecuador ganaba muy cómodo el compromiso ante Perú, pero iniciando el segundo tiempo Perú lo dio vuelta, bueno, mejor dicho, lo empató a dos y sufriendo el final del partido Perú, que prácticamente se clasifica, el que está comprometido es Ecuador y prácticamente está eliminado, debería ganar en la última fecha a Brasil, así están las cosas en el grupo B. Y vamos a ver qué dice la prensa sudamericana de este compromiso, SportsCenter. Y vemos la tabla de posiciones porque Brasil está de primero con 6 puntos, que juega con Colombia. No sé el resultado porque apenas acabó de terminar el compromiso. Y vamos a ver cómo le va a Colombia. Colombia de segundo con 4 puntos. Perú tiene 4. Ecuador casi eliminado con 2. Pero bueno, queda una chance que es ganarle a Brasil y que se le den algunos resultados. Por su parte, Venezuela también tiene chance, pero va a ganar su último compromiso. Así están las cosas. Y esto dice desde Argentina, Foz Deportes, con esta portada y dice: final Ecuador-Perú, igualan fuerzas al enfrentarse en la Copa América. Y en pantalla ven, esto dijo la prensa argentina de este gran compromiso. Me encantó el compromiso de ambas partes, muy bueno, un poco más dio Ecuador la guerra. Seguimos en Argentina, ESPN dice: un empate que le sirve más a Perú que a Ecuador. Los de Gareca remontaron el partido tras estar 2-0 abajo y llegan bien parados en la última fecha. En la fase de grupos de la Copa, el equipo del Faro sigue sin ganar y llega complicado para la próxima jornada. Bueno, esta es la portada de ESPN Argentina y llega complicado porque es que en la última fecha enfrenta nada más ni nada menos que al imparable Brasil, el gran favorito para ganar la Copa América. ¿O estás de acuerdo o no? Y ahora vamos con SportsCenter. Fue un empate en Guyana. Ecuador lo ganaba por los goles de Renato Tapia, Arlington Preciado, pero Perú despertó en el segundo tiempo con La Paula es que se dice, ¿no? Y Carrillo para firmar el empate. Con ese resultado Colombia se aseguró un lugar en cuartos. Bueno, esta noticia si no la sabes, yo pensé que Colombia perdiendo hoy ya prácticamente decía uno, uy no, porque estamos jugando, vamos a ver con Brasil, ¿no? Brasil ya sabemos que es una potencia y pues no sé, ese partido puede ser perdible prácticamente, o sea, no sé, cualquier cosa puede pasar. Y esta es la portada de SportsCenter. Y cerramos con otro diario importante del sur, de Argentina exactamente, el diario Olé. ¿Qué dice? Empate de oro, hablando de Perú, por supuesto, con la bandera de Perú. Es que, claro, ese empate, no dejar sumar a Ecuador de prácticamente es importantísimo. Y dice así: Perú levantó un 0-2, queda un paso de los cuartos de final, con sumar en la última ante Venezuela, o con que Ecuador no le gane a Brasil, está adentro. Mi gente, eso es todo, me apoyan mucho, por favor, dándole me gusta al video. Y si son nuevos, suscríbete y no olvides activar la campanita. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.